Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, yo ando acá en el reptilario, estoy atendiendo algunas de las yararás que hemos ido rescatando a lo largo de este tiempo y que ahora están para ser liberadas. Entonces, estos animales nosotros lo que hacemos es retirarlos de casas y comercios que aparecen. Entonces, nosotros vamos al hogar de alguna persona o, como les decía, algún comercio y se retira el animal de forma gratuita. Lo hacemos de onda para ayudar a la gente de la zona y a los animales. Y bueno, y el evitar matarlos, que eso sabemos que puede traer un montón de consecuencias negativas, como mordeduras, que pueden terminar incluso en la muerte. Aunque no haya registros de casos realmente desde el año 86, no significa que no los haya habido en su momento accidentes mortales, ¿no? O que no los pueda haber. Entonces vamos a evitar el tema de acercarnos a los animales, a tocarlos de forma innecesaria. Bueno, y nosotros, como les decía, es un servicio que hacemos de forma honoraria, porque bueno, nos gusta ayudar a los animales, nos gusta ayudar a los vecinos, y bueno, y andamos un poco con eso. Y ahora lo que les quería mostrar es a una yarará que tengo por acá. Que bueno, ahora ella se está hidratando, yo la puse en un recipiente para que tomara agua. Y ahí anda la muchacha linda. Y bueno, ustedes ya saben, como les comentaba en el video, esto es un servicio gratuito que nosotros ofrecemos para ayudar a ambas partes y evitar accidentes tanto para el animal como para la gente. Y bueno, y de eso se trata nuestro trabajo, parte de nuestro trabajo, que de lo que vamos haciendo en nuestras actividades del reptilario. Y bueno, nosotros las estamos aprontando y después vamos a ir a liberarlas a una zona despoblada donde no nos encontremos con personas, donde no nos encontremos con ganado, donde no nos encontremos con cultivos, ni bueno, mucho menos una zona urbana, rutas o todo lo que conlleva contacto con la gente, ¿no? O sea, nosotros a la hora de liberar de nuevo los animales, lo que hacemos es alejarnos de zonas donde encontremos personas y vamos a los distintos montes serranos que podemos encontrar en el municipio de Piriápolis y alguna zona aledaña. Y bueno, hay algunos lugares puntuales donde se puede ir a liberar a los animales ya que no hay presencia de personas por ahí. Y bueno, y es un poco eso. Yo les quería mostrar cómo las bañamos, cómo las atendemos, para que puedan ver un poco más de lo que son las actividades que conlleva el rescate de estos animales. Y bueno, y sumado a eso, otra cosa que les puedo contar es el hecho de que ahora estamos juntando algunos datos de estos animales, los vamos a sexar, los vamos a pesar, los vamos a medir para poder llenar una planilla y dejar constancia de cada animal que vamos rescatando y así poder juntar algunos datos tanto de los animales como de la localidad donde fue rescatado, donde será liberado también incluso. Y bueno, y va un poco por ahí la cosa. Quería simplemente mostrarles un poco de lo que hacemos por acá. Una muchacha muy linda esta. Así que bueno, muchas gracias ahí a todos por siempre, por estar, por apoyar el trabajo que hacemos. Y bueno, era eso que les quería mostrar y contar. Muchas gracias a todos, que pasen lindo. Les dejo una última toma de la muchacha. Y bueno, y recuerden también que estos animales son de gran importancia para nosotros y para el entorno, el ecosistema donde habitan, ya que se alimentan de roedores, por ende hacen un poco lo que es un servicio ecosistémico y control de algunas especies que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Así que bueno, va por ahí. Que pasen muy lindos. Les mando un abrazo grande.